Mmm, porque sabemos lo que te gusta, te traemos las papas más sabrosas que encontrarás. Tenemos para ti hot dog, salchipapas, papi carne, papi pollo, completas y recompletas. Ahora con la bebida, a tu gusto. Sachi hot dog, para chuparse los dedos. A actes actas de la Diada de San Jordi en a Sant Andreu de la Barca, amb una Exposición de Bonsais. Una exposición que spot de ahora al vestíbulo del Teatro Núria Espert. Vamos a ver una, una pequeña exposición de los árboles que venimos trabajando en la asociación. Cada socio ha aportado un árbol. Y aquí tienes arce palmatum, arce de, de, de sojo, pentafilia Y bueno, tenemos un po, un, una pequeña variedad. A càrrec de la asociación Club Bonsai de San Feliu de Llobregat. L'exposició ha estat inaugurada per l'alcalde de la ciutat, Enric Llorca, i el regidor de Cultura, Juan Pablo Beas. El bonsai, d'origen japonès. En Japón quisieron hacer un reflejo de la naturaleza, coger un cachito de la naturaleza y traerlo a un, a un tiesto, a, un, a una maceta de bonsai. Una associació jove que amb l'organització d'aquesta exposició veu culminada la seva feina. Bueno, pues esa es la culminación de nuestro trabajo, ¿no? Porque nos hace mucha ilusión de poder presentar los, los árboles que estamos trabajando. Aquests son os ingredientes para poder tener cura dun bonsai. Como una planta, ¿vale? El único cuidado que necesita es abono, agua, sol e un poquito de, de paciencia. Una exposició que es podrà gaudir fins al dia 25 d'abril, en horari de matí d'11 a 2 del migdia, i de 6 a 8 de la tarda, amb una entrada totalment gratuïta.